dai, terminaremos a lo que vimos a Pablo de Lorna. Simplemente ahora tenemos una razón para hacerlo. Seguro que buena idea. Venga, Iciar, no tendrás miedo a que te coman los fantasmas. Solo será una sesión de espiritismo. Es que como nos pillen colándonos en la humida noche, ¿qué les decimos? Iciar, estamos a tiempo, vámonos, te digo mucho. Sois, rid, tomadles, con el rabo entre las piernas. ¿Vamos a ir hasta allá? Maldita la hora. Ay, gracias. ¡Mierda, Iciar! ¿Está bien, Iciar? ¡No, es que no, imbécil! ¡Llegó la ambulancia! ¡Mierda! Ya os dije que para qué cojones nos teníamos que colar de noche en la universidad. Pero claro, tú no te quedabas contento hasta que alguien se haya salido, ¿verdad? Tu amiga se desangra mientras tú te quejas. Joder. Esto es ridículo, ¿eh? No sé qué cojones hago aquí. Tal vez te consuma la culpa. Es un enemigo de culpa, ¿no oyes? Bueno, basta ya. Terminemos con esto cuanto antes, por favor. Estáis todos locos. Tú la viste. Fue un reflejo. Un susurro, quizá fue mi imaginación. Yo no me la he imaginado. Me quedé paralizada del miedo y ella seguía ahí. Llevo 6 putos días sin dormir, joder. La veo en todas partes. No puedo quedarme sola en casa. Si eso es mi imaginación, por Dios que alguien me mate. Pero no sé lo que es. Pero nos estamos dejando arrastrar por un jodido de mente. Tal vez los locos seamos los más sabios de los mortales. ¿No se llama visionarios acaso a aquellos que ven más lejos que el resto? ¿Es esto seguro, Gabriel? Recuerda, Gabriel, son 4 tomas. Si no la administras bien, podría matarte. Hay muchas cosas que podrían matarme fuera, aparte de la veladora. Unas gotas de más podrían mataros. Pero en teoría esto debería permitirnos contratar con policía y dejar que hable libremente. ¿Cómo sabremos que no es una alucinación, eh? No lo sabemos. Policía. Y hechizable. Está bueno, pero un poco fuerte. Confío en ti, Gabriel. Que esto cese de una vez. Todo sea volverte una vez más. Lo hemos conseguido. Parece que la velada ha hecho efecto. Pero qué ha pasado? ¿Por qué te apareces? ¿Qué intentas decirnos? He venido a ayudarte. Dime cómo hacerlo. Maldita sea. Por favor, cuéntamelo todo. Todo lo que ha pasado y rápido. No estoy seguro de cuánto tiempo tengo. ¡Gabriel! ¡Tienes toda la eternidad! ¡Encuéntrame! ¡Sálvame! Done.